The logic behind the free trade agreements is that countries will ensure their food security by buying their food on the global market at cheap prices. The problem with that is that the global market has failed to ensure cheap prices. So that when prices skyrocket, poor countries are unable to buy food and people go hungry. Food sovereignty is in part about ensuring enough local production so that one is not the victim of the global market. Mire, muchas veces los chavalos, ¿verdad?, crecen sin su papá, sin su mamá, ¿verdad?, y tienen menos oportunidad de convivir con él, ¿verdad? Cuando viene el papá, muchas veces ya el hijo aquel, ¿verdad?, ya se desintegró totalmente del papá. Mi papá, él emigró mucho para Estados Unidos. Nosotros fuimos hijos que sabíamos que mi papá lo teníamos por meses aquí. Nosotros de chiquitos, en fiestas, en lo que sea, en lo que fuera, de escuela, lo que fuera, pues siempre con mi mamá. ¿Por qué? Porque mi papá nunca estuvo acá. Pero solamente así pudimos salir adelante. La gente del campo no se quiere ir. La gente del campo quiere quedarse en su casa, en sus tierras, con su familia. Pero el no tener con qué soportar un alimento para sus hijos, el no tener con qué pagar las deudas generadas por la producción de sus productos, le obliga a irse a Estados Unidos. Bueno, nosotros desde el principio decíamos que no se debería incluir la agricultura en el Tratado de Libre Comercio. En general, no se debe incluir granos básicos, lácteos ni cárnicos. Nosotros seguimos manteniendo esto. La posición de los diputados y de la mayoría de los diputados de todas las fracciones parlamentarias, exceptuando la del PAN, es que haya una renegociación del Tratado de Libre Comercio. It's an export-oriented model, so what's happened is the transnational corporations are directly involved in production. They're the producers, they're the buyers, they're the sellers, they're the exporters, they're the importers, they're the whole works. So they're winning big time, you know? They're getting the resources from everywhere. But what people have lost, or what is often lost in the conversation, is what's the relationship between trade and the well-being of the population in general? And also, what's the cost of generating a dynamic that creates this kind of inequality? The larger structural issues have to be solved. Otherwise, you know, the roots of the problem will never be solved. So that people can succeed here. Yes. Cuando a mí me ofrecieron el irme a trabajar a Estados Unidos, pensé en que mis hijos, si me los llevaba, pues iban a aprender muy rápido el inglés, pero posteriormente se iban hasta avergonzar de su lengua materna, ¿no? Se pierde la identidad campesina, la gente, cuando alguien le dice que es campesino o que ha trabajado el campo, pues en apariencia le hace creer que el trabajar el campo es ser menos, ¿no? Es un estrato económico más bajo, es gente más atrasada en todos los sentidos. Uno de lo que da tristeza es de los niños que crecen sin el cariño de papá, no lo conocen, no sienten ni un abrazo ni un cariño. Y eso repercute mucho en la escuela, ¿eh? Repercute demasiado. En mi caso no lo haría. Para irme a trabajar no. Implica dejar a la familia, implica dejar todo y pues yo creo que igual, bueno, hay que revalorar el trabajo que se hace en el campo, porque yo creo que cuando se le encuentra un motor económico también puede ser muy redituable. Pues vendemos el elote a peso. Un peso. Sí, que no es mucho, ¿verdad? Pero pues hay que por lo menos darle vuelta o sacarle algo para la alimentación. Ya pasó el señor de la camioneta al albañil, se llevó 100. ¿Sí? ¿100? 100 elotes. Órale. Y nos pagó 100,000. Pero hay que llevar para allá con la venta.
Mi nombre es Rogelio Ruelas, miembro de este rancho que se llama Rancho Ruelas. En este rancho producimos carne de gallina, carne de pollo, carne de borrego, carne de puercos, carne de vacas. Como decimos, llegándole al grano para la problemática que existe de la migración. Nosotros como organización de la cooperativa hemos retenido la migración, cuando menos los 45 socios no hemos necesitado de irnos a emigrar. Indudablemente, el hecho de que mucha gente, 150 mil cuando menos gentes del campo mexicano, tengan que emigrar cada año, pues afecta el tejido social, afecta la estructura de la comunidad. De repente se empiezan a importar modos de consumo, modos de vida cotidiana que no son los nuestros, que no son los mejores además, y que empiezan todavía a dividir más las familias. El primer milagro que hizo Jesús, bueno, uno de los primeros milagros fue multiplicar el pan. Y mucha gente acá en México utiliza, primero es comer que ser cristiano. Porque las letras no entran cuando hay hambre. La cooperativa de Rancheros Solidarios regula precios en esta región. O sea, los precios, de alguna manera, lo está regulando esta cooperativa. Y eso se ve porque tiene un... ¿Como cuánta gente llega a diario? No, pues... ¿Cómo es? ¿Mande? ¿Diarias? Sí, porque tenemos adultos mayores que trabajan como dato de su mandato a la gente. Y ellos les va muy bien con la monedita que le dan los... Entonces, unos cambian 200 pesos, otros 150 en un día. También apoyamos a muchas mujeres que hacen sus trabajitos en su casa, que tortillas, que requesón, cuajada, son entre todos, son casi 100. El productor mexicano está inmerso en un mercado global, pero también puede entrar a un mercado local. Creo que una de las soluciones que nosotros podríamos ir deteniendo es que vayamos abriendo un diálogo con las empresas o con los consumidores más directos que permitan que nosotros los campesinos tengamos la facilidad de negociar directamente con las empresas que nos compren, digamos, los productos que nosotros producimos, que vayan más directamente a lo que es los consumidores, que no pasen por un sistema de intermediarismo porque son los que básicamente se llevan la mayor ganancia de nosotros. Necesitamos organizarnos para que los gobiernos nos tengan trabajo aquí en México para no tener que estar emigrando. O por lo menos que nos respete, no más. No le hace que no nos ve. Nos juntamos, hay 13 ranchos. Y ya anotamos cuánto levantaron los socios. Cuánto maíz, entonces para saber si la cooperativa va a poder comprar, y entonces allí mismo opinan a cómo darlo. Nos ponemos en un plan de que al público no le llegue caro, le llega sin intermediarios al pueblo, ellos, les llega a ellos directamente. Entonces ahora todo ese dinero que se quedaba entre los coyotes se queda entre el pueblo y el productor. For us, food sovereignty is one of the key elements to find solution to immigration. Food sovereignty is the democratization of the food system. It's about people deciding what we eat, how it's grown, and not corporations determining how we do things.